no es solo el cáncer, es todo lo que te deja el cáncer posterior. Aquí le volteo y le digo que no me gustan mis celos. Están horribles. No te atreves cuando hay quienes ni siquiera limpian su vida, se van a reconstruir y te lo empiezas a tragar. Hay mujeres guerreras que libran la batalla del cáncer de mama. Pero ¿qué pasa después de esta enfermedad mortal? Las mujeres que pierden un seno o que tienen la oportunidad de colocarse un implante mamario padecen de un gran impacto psicológico, por lo que deben de tener orientación profesional psicológica. Hay un impacto psicológico en ellos, ¿no? Es muy difícil para ellos. El 60% de ellas sufren sintomatología depresiva, ¿no? Una baja autoestima, adaptarse a, nuevamente al cambio que ella presenta. Mayormente es muy importante que sea ayudada por un profesional. De acuerdo al artículo de epidemiología del Instituto Mexicano del Seguro Social, en México, en el 2020, el cáncer de mama fue la enfermedad más frecuente y la primera causa de muerte en mujeres, con un estimado de 29.929 nuevos casos y 7.931 muertes, con una tasa de incidencia del 40.5 y de defunciones del 10.6 por 100.000. Para otras mujeres, su historia de pérdida no solo las ha marcado en el pecho, han decidido dejar su marca en las vidas de otras víctimas del cáncer de mama. Yo recuerdo que yo le comenté a mi esposo, le digo, quiero ver una página, pero no una página cualquiera, porque páginas hay muchas donde nada más avientan la imagen, el post, la frase bonita. Yo no quería eso, yo quería una página informativa. Te metieras toda la página y tú ahí encontraras información de los efectos secundarios, los tipos de cáncer que hay, de alimentación, de ejercicios oncológicos, de libros sobre el cáncer. Y de ahí surgió también pues la idea de estos dos grupos de WhatsApp. Y hoy pues nos ayudamos entre todas, emocionalmente, moralmente, porque pues no somos una asociación, no somos una fundación. Yo solita lo creé, lo inventé, lo hice y ahora somos una hermandad. Eso es lo que somos. Así como estas historias, hay muchas más que no conocemos. Mujeres que la libran y que otras lamentablemente no. Pero es de suma importancia hacerlas sentir que no están solas y que no son mujeres incompletas. Yo soy Diana Córdoba, para Sin Texto.